el alimento del día, bueno, va a ser el snack saludable, pero justo me contaba Javier, digo, esto se ha hecho famoso ahorita, las ventosas, porque Michael Phelps apareció todo marcado. Tú me decías que tú te lo haces y no se te marca, ¿sí? Es que eso depende del tiempo de que te la dejen y de la presión que ejerzan. A mí me utilizan es las de aire, no las de calor, sino las de aire. Y esas depende de la presión que el doctor aplique, pues depende de qué tanta sangre se va a concentrar ahí y se hace o no se hace el moretón. Claro. La verdad, también depende del tiempo de que te las dejen. A mí sí me ha funcionado, sobre todo para la pierna, porque a mí me duele un poco la ciática. Sí, sí. Claro. Sí sientes que hay irrigación, sí sientes que hay un movimiento, pero digo, ellos son deportistas de alto rendimiento, creo que necesitan mayor intensidad en las ventosas, por eso estamos viendo como tantos moretones. Sí, tan grandes. Pero bueno, vamos a la alimentación saludable. Bienvenido nuestro chef Arturo. Tenemos, por supuesto, en una época de verano, hace calor, y los snacks saludables para los niños o también para comer a media mañana o media tarde. ¿Qué nos traes hoy? Pues preferentemente, como lo acabas de decir, no solo los niños, es para toda la familia en general. No importa que si haces ejercicio, que si vienes de trabajar, la hora del día. Es algo muy práctico, como ven lo que tenemos de aquí, y son frutas, como tú lo dijiste, de temporada. Y de la vista nace el amor, porque evidentemente, bueno, yo veo la granada que me encanta, tenemos melón, ¿qué más tenemos? Porque aquí estás combinando, lo voy a dar vuelta, ¿no?, para que se vea. Claro. Aquí combinas sandías con jícama y zanahoria. Es correcto. Aquí también tenemos la manzana. Manzana, que tiene una gran cantidad de antioxidantes, con berries, son bayas. Es correcto. Son bayas. Aquí tenemos también sandía. Uy, esto, ¿sabes qué? Esto es mi fruta preferida. ¿Puedo comer? Adelante, por favor. Pero cuéntame, ¿por qué escoges esta fruta? Principalmente todas estas frutas tienen algo en común. Son antioxidantes, nos ayudan mucho a bombear la sangre al corazón, ayudan a prevenir el cáncer, son fáciles de conseguir ahorita en esta temporada. Toda la fruta en la actualidad la consigues todo el año, pero no todo el año trae los mismos, las mismas propiedades en su apogeo. Ahorita es su apogeo, este verano es su apogeo. La sandía, pues, es rica, es jugosísima. Tú llegas de trabajar, de hacer ejercicio, uh-huh, si quieres tomar agua, algo líquido de sabor, claro, pues mira, sin necesidad de agregarle azúcar, ya está dulce. Claro, claro. Un coctelito para la mesa, en lo que está haciendo alguien algo de comer, pues una uva, una zarzamora, una cereza. Es fácil de tomar. Mango también, es mango, ¿no? Es mango. Y el mango ayuda mucho para, por ejemplo, si tienes problemas de estomacales, ajá, te ayuda mucho. Y tenemos, que ahora está en temporada. Claro, es temporada. Y no está tan caro el mango, porque de pronto hay frutas muy caras. Estas frutas no están tan caras en este momento porque es de temporada, ¿no? ¿Tú qué prefieres? A ver, si tendrías que coger, ¿qué escoges, Javier? Ah, pues bueno, en Barranquilla hay un palo de mango en cada esquina, así tengo que decir que por mi ciudad hermosa, mango. Adelante. Entonces, la recomendación, chef, es... A ver. Con la mano, si quieres, ¿no? La recomendación es escoger frutas de temporada. Combinar con verduras, que en este caso, porque esto me encanta, la zanahoria y demás, y ser creativos, porque esto se me hizo lo más creativo posible, porque aquí le quitaste la parte interna de la manzana, ¿no? Es correcto. Y pones las bayas adentro. Se me hace muy creativo. ¿Y el tema de la miel? Eso es otro tema. Mira, la miel, como sabemos, ayuda un montón para la salud, ¿no? Hay algunas frutas ácidas, por ejemplo, a veces la uva viene un poquito ácida, sí, el melón, la granada, todo podemos hacer un solo cóctel. Como vieron ahorita que están tomando la cerecita, la miel, la zarzamora, si le untamos ahorita un poquito de miel, ajá, va a tener otro sabor más rico y va a ser todavía más nutritivo para uno, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Poquito de miel, poquito. Entonces esto lo podemos comer a cualquier hora del día. A cualquier hora del día, no necesitas una gran preparación. ¿Quieres algo dulce? Olvídate de un chocolate. Claro. En la actualidad, porque, claro, digo, es bonito, ¿no? Pero tenemos cosas naturales. Sí, sí. Además es muy portátil, ¿no? Lo puedes meter en una cajita, en una bolsita, sales con eso, te agarró el hambre en el coche o en el trabajo. Toda la gente que no tenemos tiempo de desayunar, de repente pues te llevas la manzana, lo partes en el medio, lo preparas y ya, ¿no? O la sandía, esta es una sandía chiquita. Muchísimas gracias, Arturo, la verdad es una muy buena idea creativa. Nos vamos a quedar comiendo todo esto. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Palacio Real. Palacio Real.